Ya estamos de regreso con más información y nos interesa bastante como medio de comunicación y sabemos que usted allá en casa también se está preguntando qué es lo que sigue sucediendo en Quetzaltenango, en el kilómetro 216.5, en donde se dio a conocer que ya se cumplieron 72 horas, que justamente las personas se encontraban allí bloqueando el paso, afectando a miles de automovilistas. Queremos darle a conocer que esta mañana la situación se volvió tensa. Si usted nos acaba de sintonizar, llegó la Policía Nacional Civil, antimotines, para poder desalojar pacíficamente las personas, pero no fue pacífico la situación porque hubo también lanzamiento de bombas lacrimógenas y también algunos disparos por parte, según lo que dice la policía, de los pobladores que se encontraban molestos. Nos vamos a enlazar con GTV Noticias de Quetzaltenango para que usted vea en tiempo real, que usted vea en vivo y en directo qué es lo que está pasando en este punto, kilómetro 216.5. Adelante. Lugar en el kilómetro 216.5. Indicarles que continúa ya. Pues indiqué anteriormente aproximadamente 45 minutos. Se inició este despeje de carretera, se han lanzado. Cientos y cientos de bombas por parte de los uniformados y también se han escuchado algunas detonaciones de arma de fuego. Aún no tenemos específicos donde de dónde provenían estas detonaciones. Vamos a tratar la manera de conversar con lo que es el comisario. Bienvenido, estamos en vivo para Stereo 100, reportando este despeje de carreteras, comisario. Sí, muy buenos días, pues nosotros seguimos aquí en diferentes puntos para resguardar a los pilotos automovilistas y que el tráfico siga circulando. Así como también de no permitir que vayan a volver a bloquear otra vez. ¿Un aproximado de cuántos elementos fueron destacados para este despegue de carretera? Sí, efectivamente, pues lamentablemente tenemos algunos problemas en la conexión con GTV Noticias en Quetzaltenango para que usted conozca qué es lo que está sucediendo con esa situación. Ya nuestro compañero o nuestros compañeros de este lugar de GTV Noticias, Antonio de León, nos estaba indicando entonces que intentaron quemar un furgón, que los agentes eran más de 1,000 aproximadamente que se encontraban desplegados en el sector. Y queríamos a usted mostrarle en tiempo real lo que está sucediendo en el kilómetro 216.5. Más adelante tendremos un recuento de todo lo que ha pasado, un resumen de lo que sucedió desde tempranas horas con esta situación que alarmó obviamente no solamente a los que se encontraban allí bloqueando, sino también a los automovilistas, quienes se encontraban con temor esperando a ver qué iba a pasar, si iba a registrarse algún enfrentamiento, que por fortuna en estos momentos no se sabe de alguna persona herida. Obviamente los gases lacrimógenos sí afectaron a algunas de las personas que se encontraban presentes ahí. Escuchábamos también con dificultad a nuestro compañero Antonio de León cuando nos presentaba el reporte, pero estaremos al tanto. Esto es información de último momento, estaremos ampliando más adelante conforme pasen los minutos.